Facundo, comentá un poco cómo fue la situación con Moretti. Después del paso por la chicana, cuando estoy acelerando, recibo un toque de atrás. De casualidad no pierdo el auto y bueno, tuve fortuna para mantenerme en pista, así que creo que me pasó mal y seguramente lo reposicionen detrás mío. En el caso de ganar la serie, ¿cambia un poco el panorama respecto a la final? Cambia para bien, porque estaríamos largando en el puesto 3, así que bueno, bienvenido sea. Ojalá que podamos llevarnos muchos puntos de acá a Concordia. ¿Cómo te encontraste en la pista en esta primera batería? Bien, bastante bien. Un poquito sucia, obviamente, porque siempre la primera serie la pista no está en condiciones ideales, pero en líneas generales ¿Pudiste ver cómo fue el accidente de Rossi? bien. Perdón, medio complicado. Veo que Valentín le frena por fuera y le hace la tijera, pero después el auto Valentín me tapa para ver si le pega en la cola, en el centro del auto. Así que no te puedo dar una opinión al respecto. Gracias, Facundo. A vos.